Namaha, Om Gum Gurupyo Namaha, Om Aim Sarasvate Namaha, Om Sahanavavaktu Sahanaubhunaktu Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Namah Shivaya, buenos días. Bueno, hoy vamos a exponer un poco. Esta semana va a estar dedicada a esta línea que sustenta uno de los pilares de esta fundación, que es la línea de ecología védica. Y hoy yo simplemente quiero como abrir el panorama del sueño que estamos construyendo, no solamente aquí en la fundación, sino en la vereda, en la cuenca del Arenal y quizás también en Colombia y ojalá en el mundo. Y quisiera, antes de iniciar con la exposición, que nos imaginemos cómo sería el paraíso en el que quisiéramos vivir, qué características tendría, sería o no la naturaleza. Por unos instantes, si sienten cerrar los ojos e imaginárselo, visualizarlo simplemente mentalmente, ¿cómo sería el paraíso para ti? Y quisiera escucharles este satsang, quisiera incluso que sea un poco más participativo. No sé si quieres poner el micrófono a rotar, pero quisiera escuchar a algunos cómo se imaginaron ese paraíso, dónde era, qué tenía, qué características generales. A mí se me vino la imagen, pues, como de varias montañas, y que, pues, si uno mira por encima, se ve todo selva, pero adentro de eso, pues, están como las casas muy, muy adaptadas a la naturaleza, o sea, no tirando los árboles y como todo plano y haciendo jardines. Sino que la naturaleza es la principal y luego ahí se vive, como, y mucha construcción como en Guadua y así, y como una comunidad en donde cada uno tiene su espacio, hay mucha independencia, pero a la misma vez hay espacios comunales en donde todos llegan a compartir. Entonces es como un balance entre la comunidad y la individualidad, y la naturaleza es la principal, y muchos animales, como que me imagino muchos pájaros, monos, como que ellos también es convivir con todos los seres. Y si tuvieras que elegir tres pilares fundamentales para esa comunidad, así rápidamente, ¿cuáles serían? La naturaleza, la comunidad y la alimentación, ¿no? Se me viene. Listo. ¿Quién más se anima a compartir su sueño? Su visión, pues. Me puse fue a imaginar, esto es un poco ya más así como si me permiten imaginar y sentir y soñar. Imaginé montañas también, mucha abundancia, pero nada sembrado, como que la gente y la comunidad tenía tanta ecuanimidad y estábamos tan satisfechos con la vida que no teníamos que desbastar todo para sembrar tanto, porque no es necesario comer tanto, de hecho. E inclusive, sí, como eso, mucha abundancia. Y luego me puse a imaginar cómo sería si no sembráramos nada, como si solamente recolectáramos, pero más para adentro,
Imaginé el paraíso más bien en mi cuerpo y yo sentada pues en esa gran montaña sin sembrar. ¿Y tus tres pilares de la comunidad, cuáles serían? Austeridad, esa, no sé cómo llamarlo, contentamiento, pues como más bien esto de austeridades y más la espiritualidad, como más pilares éticos que afuera. Creo que si empezamos con esos pilares, el afuera va a ser más fácil de cambiar. Gracias. ¿Quién más Fíjate quiere eso de compartir? los. Realmente quiero hacer ese acto muy participativo. Sé que están bastante dormidos, pero se vale soñar los que quieran contar. Oli. Y si, hablar un poquitico más duro. Oli, Oli. ¿Ya? Para todos. ¿Va? Bueno. Pues siempre me he considerado más de mar que de selva, pero estando acá, siempre como que están mis pensamientos seguidos y en mis meditaciones la selva. Entonces imaginé un lugar que tuviera todo, que la selva descendiera a la playa y que se abrieran los océanos, y que también habían riscos y caminos de arena y caminos de piedra que te llevan de nuevo a la selva, pues como un mundo perfecto y utópico realmente. Imaginé un lugar donde todos se podían ser libres, no tenían que ser algo, solo ser sí mismos, donde se pudieran expandir por lo que son, por lo que nacen, por los seres que somos mágicos y en esencia. Que no existían reglas porque no habría que condicionar a nadie porque todos estarían felices de estar o de ser simplemente en ese lugar, acompañados de otros seres maravillosos, que no había como muchas de las, no sé, eso era como condiciones humanas, como envidia, como querer algo individual, sino que siempre se pensaba en un conjunto, como si quiero algo, todos queremos, todos vamos a tener ese algo, si me hace falta algo, todos vamos a ir donde se hace falta y llenarlo. Entonces, como para resumirlo en tres, sería como materialmente un paraíso, pues físico en la tierra, amor y libertad. Lindo. ¿Alguien más se anima? ¿El hijo? ¿El hijo? No, no. No hay Devuelve. que obligar a nadie. ¿Nadie más? Bueno. Solo así como para hacer un sondeo, si se imaginaron el resto que no hablaron, alguno o alguna se imaginó un lugar, por ejemplo, un apartamento o una casa en una ciudad. ¿No? ¿Tú sí? ¿Quisieras contarnos solo como por curiosidad? Pues en medio de todas las imaginaciones que comparto con lo que dijeron, también me imaginé, pensé mucho en Bogotá, que a veces es una ciudad como que me duele mucho en sus formas, y me la imaginé con todos sus humedales en esplendor, como hubiera sido o como ese paraíso de vivir en esa naturaleza, como llena de agua, y también habitada desde pues los apartamentos y los procesos, y me la imaginé también no construida en altura, me la imaginé muy como desde los materiales que existen directamente en Bogotá, muy como en bareque, muy en ladrillo. Altura baja, espacios, apartamentos no muy altos, o sea, como alturas de 2 metros, máximo 5 pisos, pero también todo giraba muy alrededor de haber como respetado lo que ya existía y todos esos canales de agua ya construidos y todo ese proceso como de pesca artesanal que existía. Y los tres pilares de tu paraíso. Pues de ese paraíso específico creo que serían
agua, respeto, y abundancia. Bueno, solo tú te imaginaste estar en una ciudad. La pregunta fue, ¿cómo sería tu paraíso? Y es bien curioso porque la mayoría nos imaginamos la naturaleza, la selva, el mar, el agua, los ríos. Y eso es un poco como ese anhelo de muchos. Pero cuando uno va y pregunta afuera, quizás el anhelo es tener el apartamento de lujo, el carro de lujo, un poquito no tan cercano a la naturaleza. Pero aquí, bueno, aquí estamos un poquito más cerca a la naturaleza y podemos experimentar cómo se siente ese paraíso tan cerca a la naturaleza. Quería entonces empezar con la idea central de esta línea. Cuando yo llegué al ashram y vi la misión de la fundación, decía que esta fundación se sustenta en el yoga, en la ayurveda y en la ecología védica. Pero hasta hace como muy poco estoy apenas comprendiendo lo que significa el pilar de ecología védica, porque esto igual es una fundación que está apenas en construcción. Y hasta hace muy poco Cristina se interesó como profundizar en esta línea por un acontecimiento. Y el acontecimiento, muchos de los que están acá saben, quizás los online también, el acontecimiento fue el inicio de hacer una carretera que cruzó varias partes del río y quería llegar a uno de los lugares sagrados que tenemos aquí, que es el Templo del Agua y el Embrujo. Entonces, cuando empieza a suceder esto en un lugar que es un área protegida, aquí en la Cuenca del Arenal, es un distrito regional de manejo integrado. En teoría y jurídicamente, legalmente, en teoría no se puede construir una carretera sin permisos, sin licencias, pero lo que vemos en Colombia de muchos lados, y más que todo en las márgenes, es que la distancia entre lo que dice la ley, lo que protege la ley y lo que realmente pasa es bastante abismal. Entonces realmente fue ese acontecimiento de la carretera que prendió un poco las alarmas y el interés de activar esta línea. Entonces, la idea central de la línea, esto lo vimos mucho en ecología védica con el profesorado, pero para los que no estuvieron y para los online, es una idea que parece muy clara o muy, muy evidente, pero que realmente no la experimentamos. Y la idea es que todo lo que vemos y todo lo que percibimos es el cuerpo de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que olemos es Dios, incluyéndonos a nosotros. Y justamente en esa naturaleza que vemos afuera encontramos la divinidad. Entonces partimos de la idea central de que somos naturaleza, pero lo hemos olvidado por ignorancia. Hemos olvidado que hacemos parte de la naturaleza, que somos esa naturaleza, y eso es una de las razones por las cuales hemos entrado en caos, en desconexión, está lo que hemos llamado el calentamiento global, la distancia, incluso también en esa distancia que nos hemos generado con la naturaleza, se ha argumentado extraer los recursos o percibir a la naturaleza como un objeto. Y lo que dice esta línea de ecología védica es, en tanto somos naturaleza y hemos olvidado que somos naturaleza, realmente esa es la causa del desastre. Por lo tanto, la solución es recordar nuestra verdadera naturaleza, recordar que somos parte de la naturaleza, no que hay una distancia entre la naturaleza y el ser humano. Entonces, la solución es volvernos a conectar. Ese es a grandes rasgos el sustento de esta línea. Y si se dan cuenta, voy a empezar a hacer un paralelo con todo el tiempo con lo que aquí queremos experimentar en el yoga. Ese es también el objetivo del yoga, es brindarnos experiencias para recordar de que somos uno. Y no solamente teóricamente, sino realmente que lo experimentemos. Otro subtítulo que le hemos tenido a esta línea, ecología védica y sabiduría ancestral, porque esto es un conocimiento antiguo, esta idea central es una idea que sustentan los Vedas, pero también es una idea que sustentan las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales de muchos de los lugares del mundo.
y que hemos olvidado. Y algunos de ellos aún siguen queriendo recordarnos al ser humano. Somos parte de la naturaleza. No, la naturaleza no es un objeto. Y adicionalmente le quisimos poner el paraíso para todos. Y el paraíso para todos ha tenido como muchas interpretaciones aquí y parte desde mi visión personal, el paraíso para todos es un sinónimo de lo que significaría justicia social, de lo que significaría todos y todas tenemos derecho a experimentar esa divinidad afuera y adentro de nosotros. Entonces un poco, ¿para qué esta línea en la cuenca del Arenal y por qué hay un ashram de yoga, Vedanta, linaje de Shivananda planteando esta línea en estos momentos de la historia, pues? Primero tenemos como ese sueño de mostrarle al mundo, de mostrarle a la cuenca que se puede vivir de forma distinta. Y no es solamente un anhelo de esta fundación, es un anhelo de muchas de las personas que han migrado a esta cuenca y de muchos que se quedaron, que quieren seguir permaneciendo. Mostrar un modelo vivo en donde haya una comunidad en paz, una comunidad justa, solidaria, autosuficiente y basada en valores espirituales. Ese es un poco como a grandes rasgos el por qué esta línea en la cuenca del Arenal. En donde se respete el Dharma, la vocación de este territorio. Y este territorio tiene, según muchos de los que viven acá, de los que han experimentado y estudiado también científicamente este territorio, ¿cuál es su vocación? Se podría resumir en dos. El primero es la vocación de este territorio es la conservación de la naturaleza. De hecho, tampoco tiene mucho vocación de agrícola, porque el suelo y la naturaleza de este lugar no es tampoco para grandes extensiones de agricultura. Eso es por un lado uno del Dharma, una de las vocaciones de este lugar. Y por otro lado es inspirar. Inspirar a través de experiencias transformadoras. Entonces un poco todas las acciones que quisiéramos activar y quisiéramos también incluirnos en lo que ya está sucediendo en la cuenca tienen estos dos propósitos. Conservación e inspiración a través de experiencias transformadoras. Y aquí vuelvo y traigo por qué un ashram como este sería interesante para materializar ese sueño. Adicionalmente, se quiere contribuir a que se proteja el paraíso de la cuenca del Arenal. Cuando uno ve una imagen 3D o desde arriba o desde Google Maps de lo que es la cuenca del Arenal, es un lugar absolutamente rico en agua. Y hace 2 días estuve en San Carlos en una reunión y contaban algunos campesinos, pues San Carlos, San Rafael, son lugares que son bastante famosos por su agua. Y algunos campesinos contaban que jamás pensaron que el agua se iba a acabar en sus lugares. Los ojos del agua jamás se iban a secar. Y hace poco, algunos ojos que nunca pensaron que se fueran a secar, se están secando. Y es imagínense todo este lugar sin ningún solo río, como un desierto, ¿cómo sería? Y eso ya está empezando a pasar aquí, que hay abundante agua. Entonces, digamos que parte también del propósito de esta línea en la cuenca del Arenal es contribuir a que se conserve, en la medida de lo posible, lo más que podamos, la naturaleza que hay con sus elementos, agua, tierra, aire, fuego. Y adicionalmente, y como último punto, hay un sueño también común de que esto sea una aldea tipo Gandhi, que así lo ha llamado un poco Chris. Y cuando les pregunté cuál sería el paraíso para ustedes, sería como ese aldea tipo Gandhi para cada uno de nosotros. Y vuelvo y como reitero, ese paraíso tipo Gandhi para muchos tenía naturaleza. Entonces eso nos devuelve una pregunta fundamental a nosotros como seres y es, bueno, si queremos ese paraíso tipo Gandhi, ¿qué estamos haciendo para poder tenerlo? Más allá de simplemente imaginarlo, más allá de simplemente creer que es un sueño aislado. ¿Cómo hacer para preservarlo? Y aquí en el ashram creo que vivimos mucho ese paraíso tipo Gandhi que estamos planteando, una comunidad en la naturaleza, en donde haya búsqueda del ser, donde haya un poco más de sencillez, libertad desde algunas perspectivas. Y eso es un poco lo que queremos plantear en esta línea. Entonces, eso es a grandes rasgos la línea,
su significado, su paradigma, somos uno y tenemos que recordarlo porque lo hemos olvidado y porque esta línea en la cuenca del Arenal. Entonces les quiero exponer como cuatro grandes puntos de esta línea y mientras expongo cada punto quisiera que cada uno, si lo quieren escribir o simplemente pensar, cómo desde el conocimiento que ustedes tienen, desde la visión que ustedes tienen, podrían incluso contribuir a esta línea. Entonces voy a empezar por la más utópica o por la más a largo plazo. Y quiero reiterar algo, y es que estas son líneas que no se ha inventado la rueda del ashram, sino son líneas en las que el ashram se está montando a lo que ya está sucediendo en la región y en la cuenca del Arenal. Pero quisiera como hacer esos visos de por qué el ashram puede aportar desde su conocimiento del yoga, desde el Vedanta, desde esta línea o este linaje que aquí también enseñamos y aprendemos. Entonces la primera, que sería una línea a largo plazo, es consolidar un sueño común en la cuenca del Arenal. Es decir, que haya como un plan de vida por parte de los que habitan la cuenca del Arenal. Que no sea un plan que sea impuesto por los alcaldes, los gobernadores o el presidente, que eso es lo que usualmente sucede y a lo que usualmente nos acostumbramos. Llega la democracia, llegó la democracia aparentemente votando democráticamente, quien queda elige nuestro futuro. Y nos hemos, digamos, cedido el poder de decidir sobre nuestra casa. Este punto quiere retomar y recordar que como ciudadanos y como seres tenemos el poder y la capacidad de soñarnos nuestro propio paraíso y la responsabilidad de contribuir a que ese paraíso se preserve y además exista. Entonces un poco es como una invitación a la que las personas de la cuenca del Arenal que viven acá y nosotros también, que igual estamos de paso, pero algunos vivimos, sea 2 meses, 3 meses, 1 año, es el lugar de habitación en el que estamos, ¿cómo podemos consolidar una visión común? Y esto es un desafío, porque es una visión común en un territorio en el que hay una agroforesta de seres, campesinos, neorurales, extranjeros, yoguis, no yoguis, hippies, chamanes, múltiples tipos de seres que habitan aquí. ¿Cómo sería posible consolidar esa visión común? Con un punto adicional, y el punto adicional es una de las razones principales por la cual la guerra ha podido triunfar en el país, es porque lo que hizo la guerra como estrategia de guerra consciente fue atacar los colectivos, fue atacar las juntas de acción comunal, fue atacar la gente que estaba reunida. Entonces hay miedo a volverse a reunir. Hay miedo a volver a actuar colectivamente. Hay prevención a confiar en el vecino. Entonces, uno de los retos importantes de esta pequeña línea es volver a generar espacios en los que las personas vuelvan a confiar. Generar espacios en los que podamos volver a soñar juntos. Y esto es un punto no solamente para la cuenca del Arenal. Esto es un momento en el que estamos viviendo en Colombia de transitar. Estamos transitando de ese lugar de sobrevivencia a un lugar de, bueno, podemos volver a confiar y quizás recordar que tenemos el poder de manifestar lo que queremos hacer en nuestro territorio, en nuestra casa. Eso implica, en palabras técnicas, que haya una consolidación de la paz territorial, que es uno de los grandes objetivos de esta línea. Otro punto es activar la gobernanza del territorio por parte de quienes viven en el territorio. Y esto, activar la gobernanza, es lo que acabé de mencionar ahorita, volver a generar esos espacios de confianza, esos espacios incluso de juego, de socialización, de disfrute, para que se piense la posibilidad de que podemos incluso tener un plan de vida más allá de 5 años o 4 años de un periodo de gobierno de la democracia. ¿Por qué no pensarse un plan a 15 años, a 20 años? Como comunidad, como territorio, una planeación estratégica. Y aquí en esta línea está lo que hemos hablado del diseño territorial participativo, del diseño hidrológico también está un poco, y esto implica que detectemos esos lugares que son sagrados, tanto para la naturaleza como para la cultura. Hemos hablado mucho que un punto clarísimo es la piedra del Tabor, no sé si no la han visto, no han visto... físicamente o no han visto fotos, es muy hermosa. Ahorita les voy a mandar una foto que tomamos con Juan
el viernes que fuimos a San Carlos, es proteger estos lugares, es detectar cuáles son esos lugares que, como dice Cris, son como esos puntos del cuerpo, como esos chakras de la tierra que debemos defender y conservar para poder seguir teniendo agua, naturaleza, fauna, flora, verde, árboles. Entonces eso es un poco esa parte de esa línea, y en esa línea tenemos algunas estrategias y es comprender el territorio. Por eso Juan y Cami se van a poner a caminar al territorio, por eso hemos activado también las caminatas de peregrinaje, y es bueno, tenemos que volver a caminar esos lugares e identificar cuáles son esos lugares para proteger. Y adicionalmente tener esas herramientas para diseñar y para activar la gobernanza. Entonces un ejemplo muy claro, así como más sencillo para entender esto, es lo que sucedió ayer acá en el ashram. Los chicos se fueron a jugar y las chicas se fueron a jugar fútbol con algunos y algunas campesinas. Y solamente ese espacio tan sencillo que pareciera aislado de esta línea implica un generar esos vínculos de nuevo. Implica volver a confiar. Y eso hace parte también de lo que estamos queriendo hacer en esta parte de la línea. Eso, como les mencionaba ahorita, es a largo plazo, pero porque sea a largo plazo no quiere decir que no haya acciones que hoy cada uno de nosotros y cada una de nosotros podríamos contribuir a esta visión. Hay un segundo punto que sería de mediano y a corto plazo, tiene que ver con la soberanía alimentaria. Y esto lo ha liderado un poco más de Anita, yo no soy experta en el tema, pero hoy en la mañana recordé un podcast que me estuve escuchando mucho tiempo de un ser que se conectó mucho con un chef muy famoso que se conectó con la sabiduría ancestral, y básicamente la conexión con el alimento es la conexión con el fuego y con la tierra. Y lo que ha pasado es que nos hemos separado tanto de dónde viene el alimento, cómo se procesa el alimento, cómo se cocina el alimento, que nos hemos olvidado que las comunidades en un principio que estaban completamente conectadas tenían que conectarse con la tierra, ir a recoger leña y prender el fuego. Resumiría la soberanía alimentaria es volver a conectarnos con la tierra y con el fuego. Y frente a la soberanía alimentaria como varios puntos, esto me lo enseñó Dianita. Primero, que podamos tener la tranquilidad y la certeza de que el alimento no va a escasear. Y esto nos toca un punto muy fuerte en las comunidades que hemos vivido en guerra, porque esa acumulación de alimento es un pensamiento también de escasez o de miedo, de que puede escasear el alimento porque hay guerra. Estamos activados, nuestro sistema simpático, el de sobrevivencia, el que emite cortisol constante para huir, está activado. Y ahí voy un poco con el yoga, lo que queremos con el yoga justamente es activar el sistema parasimpático, relajación. Entonces, cuando activamos el sistema parasimpático en la soberanía alimentaria, podemos estar tranquilos de que el alimento no va a escasear, ese es un punto. Otro punto es que el alimento proviene de una fuente segura. ¿Qué significa una fuente segura? Que no causará daño a la salud, a mi salud, ni a la salud de la tierra. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque cuando planteamos estos preceptos que pueden sonar éticos y morales, son esos como esas metas que queremos alcanzar, sabiendo, como ayer nos explicaba Maheshwari en el Ashtanga Yoga, las llamas y niyamas, que son como ideales que queremos alcanzar y estamos intentando lograr un poco de coherencia o la mayor coherencia posible, pero es un proceso, así como el proceso espiritual tiene esos peldaños, estos preceptos también tienen peldaños de poder fijarse en nuestra conciencia, en nuestra cultura y en nuestros hábitos. Entonces, una soberanía alimentaria implica que tengamos esa seguridad de que no va a escasear y, por otro lado, que tengamos también la tranquilidad de que proviene de una fuente segura. Y en el ideal es que ojalá pueda ser local, ojalá pueda ser solidario y justo. Entre más cerca, entre menos vueltas tenga que dar un alimento, más nutritivo va a ser y menos daño también va a generar. Y aquí yo, ni siquiera yo lo sé, creo que muchos no sabemos cuántos kilómetros ha tenido que recorrer una manzana, una pera o lo que nos comemos en el plato. Ya empezar a activar esa conciencia implicaría también repensar cuáles son nuestros hábitos de consumo. Y aquí se nos meten con cosas muy difíciles, porque hay cosas a las cuales no estamos dispuestos y dispuestas a ceder.
No estoy dispuesta a ceder comerme unas uvas que provienen de Chile por encima de comerme el azaí que está aquí por todos lados. Entonces, son como esos consumos que no es fácil para ninguno de nosotros, me incluyo, pero que uno empieza a generar esta conciencia. Y eso es un poco también lo que intentamos con el yoga, es activa tu conciencia. Detente un momento y pausa como la automatización. Es un poco también como la invitación. Y aquí, ojalá podamos consumir en el ashram por lo menos un 70% de los alimentos que ojalá podamos consumir sean lo más cercanos posibles. Y los que sean de afuera, que puedan tener como unos criterios que sean justos, que sean locales, que sean orgánicos, que sean cultivados, sin químicos, en fin. Y esta línea de soberanía alimentaria tiene como dos puntos, al interior de Banadurga, que ojalá suceda, y al exterior, inspirando a la cuenca del Arenal y que sea como también una inspiración hacia afuera. Una tercera línea tiene que ver con el corto y mediano plazo, que algunos y algunas han escuchado, que es la Escuela de Agricultura, Artes y Oficios, Cultura Campesina e Indígena. Y es un poco a través de la pedagogía, a través de saberes que quieran transmitirse, cómo puede ser esa escuela un espacio articulador entre Banadurga y toda la comunidad que viene y visita Banadurga y que vivimos en Banadurga y la comunidad de afuera. Entonces, cómo los mismos locales podrán ser profesores de esta escuela y cómo la gente de afuera también puede ser profesor de los locales. Y esto lo vivimos con el curso de paisajismo sagrado que oficialmente aperturó esta escuela, aunque aquí se habían dado cursos relacionados con el tema de agricultura especialmente. Y aquí soñamos, por ahora, paisajismo sagrado que ya está como un poquito, está germinando. Hay otro curso que se da allí, es Germinados y Fermentados, que también tiene que ver con esta conexión con la alimentación. Y estamos soñando con una experiencia de salvajismo sagrado que tenga inmersión en la naturaleza, que conecte con el movimiento del cuerpo, con lo que aquí hemos practicado, Animal Flow, y que tenga peregrinaciones regenerativas. Y quien no ha escuchado este término o no sabe qué significa regenerativo, es como ha pasado desde lo que han dicho que es lo sostenible, lo sustentable, y nos hemos quedado ahora en lo regenerativo. Lo regenerativo es ya la tierra no aguanta más, y todo lo que hagamos es cómo le podemos devolver a ella. Ya no es cómo va a ser sostenible este modelo para mi negocio, sino cómo nosotros podemos devolverle a la tierra. Entonces, es un poco esa línea de salvajismo sagrado. También soñamos con otro curso de herbolaria, y aquí hay muchos más sueños de cursos como artivismo, agroforesta, diseño territorial, diseño hidrológico, baños secos o composteros, plantulación. Y ahorita estamos en la posibilidad de que haya aquí en la cuenca una expedición botánica, uniendo un poco con ese peregrinaje regenerativo. Eso al interior de Banadurga, pero como muchos quizás saben, al exterior de la comunidad, en la cuenca, hay personas que ya están dando cursos que empiezan a impactar conciencia. Por ejemplo, la experiencia de voluntariado en permacultura que hace Claudio en el Centro de Inspiración, la bioconstrucción en Guadua, que hace Urabá y su equipo Tacuara, una experiencia de ecología profunda, alfarería y otras más, muchos más. Y el propósito, la visión, es que esta escuela pueda hacer salir un poco de Banadurga y que sea como una articulación de toda la comunidad, y que quien venga acá pueda aprender, reaprender y recordar esa conexión con la naturaleza. Y al mismo tiempo, y lo vimos mucho en Paisajismo Sagrado, que fue hermosísimo, solamente convocar a un curso de cómo hacer un jardín afuera, convocó a campesinos, neorurales, expertos, yoguis, no yoguis, a un mismo lugar, e impactó también la visión que tenían los mismos campesinos de su cuenca, la gente de afuera, de un aprendizaje o de una conexión con la naturaleza. Y esto también es una forma una estrategia de construir paz a través de esta escuela. Esa sería un poco la visión a corto plazo, a corto, mediano plazo. Y hay otra línea que aún está en prospectiva, que aún no hay muchas acciones al respecto, pero que vemos que es importante y tiene que ver con el cuidado del territorio y la naturaleza a través de un litigio estratégico,
¿Qué implica esto? Que haya investigación de contexto, que haya estrategias de medios de comunicación para exponer un poco lo que hay que cuidar o lo que hay que defender, tal vez mejor hablar de cuidar que de defensa, que haya una estrategia de empoderamiento comunitario, de conocimiento, por ejemplo, de las acciones que se puedan tener para defender o cuidar la naturaleza y adicionalmente, como parte de la estrategia de litigio estratégico, acciones jurídicas. Y esto implica, digamos, un activismo muy profundo de la comunidad, que aquí en la Cuenca del Arenal hay varios colectivos que están como interesados y han activado acciones al respecto. No sé si aquí todavía quedan carmayoguis que fuimos al Churimo, una cascada hermosísima que queda saliendo a San Rafael, de San Rafael para Guatapé. Y esa era un lugar que, ese es un lugar que está en peligro. Y una acción de arte y de defensa y de cuidado del territorio de un colectivo aquí en San Rafael y de varios activistas ha hecho que se proteja ese lugar, pero ese lugar está en peligro. Entonces también ahí, por medio de acciones jurídicas y por medio de acciones colectivas, se pudo más o menos contener lo que se quiere hacer allí, que es otra hidroeléctrica. Entonces un poco, esas son las cuatro líneas, las cuatro perspectivas de la línea de ecología védica. Yo dejo hasta ahí, porque esta semana vamos a seguir profundizando, y lo que quisiera proponerles es quien sienta que puede aportar alguna de estas líneas, que pueda incluir algo en las estrategias, pues bienvenido, porque está en construcción, y su construcción es, digamos, muy móvil en estos momentos. El único pilar es que es un recordatorio de que somos naturaleza. Entonces terminaría ahí. Termino con los anuncios, recordarles a los que están online que todos los fines de semana tenemos yoga para principiantes e inmersión en la naturaleza. Y el 3 de mayo, el siguiente fin de semana, tenemos un retiro hermoso de Dharma, encontrar tu vocación. El 10 de mayo tenemos dos cosas que están pasando muy importante, es yoga prenatal y embarazo y yoga para niños y familias. Es muy hermoso estar acá con niños, embarazadas, es una experiencia maravillosa. El 28 de junio tenemos profesorado básico de yoga, 21 días de sabiduría profunda, y el 31 de mayo empieza un profesorado de yoga prenatal y acompañamiento al embarazo, al que pueden venir hombres, mujeres, mujeres embarazadas, que simplemente es impecable, es dado por Brenda, que se ha dedicado a estudiar esto profundamente. Así que bueno, invitados a que vengan al ashram. Y cerramos los ojos, les invito a volver a imaginar ese paraíso y a sentir cuál es la responsabilidad y la posibilidad y el poder que tienes tú para crear ese paraíso en el cual quieres vivir o estás viviendo, cuidar ese paraíso. Oh.